3, 2, 1, epidemia. Ah, no. Un suicidio. Rayo aquí. Epidemia en 3, 2, 1, epidemia. Mierda, te fui. Eso no lo vi. Epidemia en 3, 2, 1, epidemia. Radio. Epidemia en 3, 2, 1, epidemia. ¡Mierda! Cambio de fase. Quedaos los de aquí en el rayo. Los de aquí en el rayo. Es lo que estoy haciendo. Y que habéis sido capaces de quedaros. Estoy orgulloso. Rayo. Bien. No hay la bola, ¿no? ¿Qué os falta? Epidemia, venga. Voy con el verde. ¿Sabes cómo se trae la epidemia? Cuidado con la epidemia. Fuck, justo le metí el estudio pues como por el otro. Ah, que me muero. Atrás, epidemia. Revisa los peligros, por favor. Caen. Ever, ¿de dónde vas? A por ti. A barra, ya. Cuidado de abajo. Es ruido escudas a dolor, porque... va a haber mucho que curar aquí. Voy de suelo a suelo. De suelo a suelo. ¿Dónde cae el rayo? Y va a estar cerrado. Epidemia en 3, 2, 1, epidemia. Rayo. Y rayo. Y ya pues muevo la esquina. Muevo yo la esquina corriendo, muevo. Vale, aquí. Hay que moverlo. Y hay que moverlo ahora. Epidemia 3, 2, 1, epidemia. Perfecto. Esta fase son diferentes. Epidemia en 3, 2, 1, epidemia. Rayo. Dentro de 5 segundos tienes que moverlo. Vale, me lo llevo ya al borde. Sí, cada vez que entras en una fase nueva tienes que. O sea, un tiempo nuevo. Pero al borde. Epidemia en 3, 2, 1, epidemia. Rayo atrás, rayo en la seta. Bueno, va a pasar enseguida, ¿eh? Va a tocar CC, sí, pero va a pasear. Vale, ya se va, vale. Se va a tomar por tiro. Olvida sí. Su CC entonces. Vámonos a su zona. Epidemia en 3, 2, 1, epidemia. Tengo el azul. Epidemia en 3, 2, 1, epidemia. Venga, tío, déjala ya. Ya está. Reijarder, tío. Y el rojo me está empezando a dar pena porque está explotando el pobre. Sí, sí, o sea. Yo creo que. Aquí son los azul abajo. No sé, yo empiezo a pensar que también. Para el próximo split te quedas ahí en el musculo. Cuidado. Vale. Ah, tío, es total de los pegos. Yo lo pego desde aquí al azul. Del verde. PC y. Vamos. Y para hacer la de verde, chicos.
Epidemia en 3, 2, 1, epidemia. Rayo. Rayo, y va a tocar CC. Móvelo ya. Con los teleports son larguísimos. Móvelo para esquina. Vale, aquí. Aquí el rayo. Rayo. Móvelo ya, ¿no? Un poquito. Epidemia en 3, 2, 1, epidemia. Ah, otra cosa. Se lo mueve ya para tu esquina. Y en cuanto sale Río Verde. Vale. Rayo aquí. Mueve rayo aquí. Pues está en zona nueva ya. Vale, perfecto. Epidemia en 3, 2, 1, epidemia. Mueve ya para tu esquina. Rayo aquí atrás. Rayo aquí atrás. Vale, vale. Atrás, tenemos los tres perfectos. Mueve ya, mueve. Cuidado con dos metes todos. Epidemia en 3, 2, 1, epidemia. Rayo. Rayo. Tiene que estar de caer. Perfecto, déjala ahí, perfecto, perfecto, perfecto. CC en zona buena, perfecto. Vale, último CC y tal. Estamos en el rayo. Uff. Aquí lo pongo el 2. La tengo que empujar. Chavales. Chavales. DPS, valor. Yeah. Chavales, ah, DPS, 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 chicos. Rayo, rayo. ¿Qué rayo? Venga, rayo. Ahí está. Joder. Ahí está. Por poco la cago al final de todo. Bueno, de hecho la cagué, pero se murió igual. No sé, sé que a Mike la ha desbloqueado la. Sí. Venga, chaval. Oye, buen purito. Nada de agarrar, Si se hace sin que muera nadie, creo que es el tablo. Y no murió nadie, cierto. Y este mosteca de Eterno. Epidemia. La epidemia no sé qué. Y bueno, aquí con la epidemia os vais a poner la risa. Pues se mueve eso. Que tenemos el rojo. Sí, sí, a ver. Sí, porque normalmente el rojo suele ir más o menos a la par que verde más azul. Sobraba daño por todas partes, ¿sabes? Hubo un par de epidemias y tirar la epidemia y de repente ver hits de 10% de daño por segundo, ¿sabes? Estás jugando a rebotar con las epidemias, ¿no? Porque es que... Aquí los cambios que va a haber cuando hayan van a ser... Dalit va a cambiar a Tempest seguro, Pato va a cambiar a Tempest seguro. Bueno, chavales, esto sabéis que hay que... Como salgan ahora los... Las áreas, hay que meterse en ellas. Hay que meterse en ellas. Y hay que correr de una esquina para otra. Sí. Y algo así me habían comentado. Arriba. 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 Llegar a un punto que salgan con las suficientes rápidas como para que normalmente haya dos activas al mismo algo tiempo. Algo que las apañamos muy rápido. Abajo. Abajo. Y así que... ¡Oh! ¡Arriba! ¡Abajo! Para ir desde arriba abajo... Llega con que sí. Haya uno en el área... No, abajo, otro tres. Lado. Otra abajo. Cuantos más haya, más arriba. Sí, pero básicamente tres es una buena cantidad. Hay otra... Y para no llevar a todo el grupo. Yo voy ya al nuevo. Dios, yo desde el medio. Hay uno para medio, ya. Y curar los días como sea en medio... Se habría otro más ahí. Dando. He aprovechado algunos saltos para sacar el planeador, que acelerando voy más rápido que hay uno la en medio también. Otro arriba, Adiós. Abajo.
Ahí arriba uno. Se va aquí en el medio ya. Bajo. Otro abajo. Abajo. Una cosa, Gorseval es más fácil que guarden del valle, bastante más. ¿Qué? Pero hay que hacer más. Más fácil que guarden del valle. El otro abajo, por favor. En cuanto a mecánicas, pero hay que hacer más daño. Eso sí, el DPS hay que hacer. Hay otro abajo. El DPS hay que hacerlo, mantener muy bien. Corrientes, me imagino, ¿no? Oh, no, sin ellas. ¿Ellas? Vale, será mejor que pille algo con DPS para la siguiente fase. Se me ocurre. Uy, Pato, ¿qué te ha pasado? Me he cliqueado intentando abrir el cofre y salí para afuera. ¡Dol! ¡Un Lucky! Bueno, seguidme. Y si hago sesiones, si hago sesiones, nos vemos entre la expansión. La clave son las esquinas. Las esquinas, sí. Que va así siendo desde las primeras épocas. Claro, enseñar el mando de juego. Sí. Ritman doble de fuego y arco de hielo. Coño, ¿qué las cosas? Ahora hace mucha coña porque en el Guild Wars 1 no hacen eso. Claro, que escapaban de las áreas. Bichos. Ha quedado un poco. Tío, la tecnología te vuelve, tío. A ese bicho y creo que ya está. Vale, ya se abrió la puerta. Hasta la puerta ya. Yo no tengo energía de antorcha, pero ¿alguien quiere hacerlo con antorcha? Mejor sin antorcha, es la primera vez que montamos. También es verdad. Queremos que todo vaya lo más rápido y smooth posible. Cierto. Ahora, para tirar las puertas, los druidas, ¿qué hacemos? ¿Vamos con una espada? ¿Os quedáis en...? No, no. Los estos bufáis daño con avatar. Ah, vale. Entonces, pongo avatar, también mejor. El del sol ahora, ¿no? ¿Qué? Da igual. Buah, da felicidades. Igual. Acrios. Bueno, cuando está todo el mundo listo, saltamos. Y los dos druidas y alguno más. Quedamos un poco atrás cuando los huecos vengan para afuera. Vamos, volar. Lo pillo yo. Exactamente. Para la mierda de daño que voy a hacer. Bolas pequeños. Bolas. Que se cancelen. No, Mike, tú no hace falta que te quedes. Piche. Cantamos epidemias con los bichos pequeños. Está muriendo el que está allí al otro lado, como le pido. Todos menos los cuatro, bueno, todos menos los tres mancos, para aquí, para adelante, quiero decir. Seguimos, oficialmente lo estamos haciendo con nueve. ¿Muerto alguien? Oh, ha muerto un segundo, un minuto de silencio por el DPS de Mau, ¿sabes? No llegó ni a vivir. Uy, claro, como dices, lo estamos haciendo de nuevo y yo digo, ¿qué pasa? Se nos ha muerto algo. Esto va a ser. Oh. Huele guay, ¿eh? ¿Qué bollona está? Huele guay, dice. Huele unos cambios de clase sanos. Sí, sí. Y pasamos de esto, así que nos llega, pero va a estar tan justo, tío, que... Ah, nos vamos a la mierda. Coño, ¿eh? Mierda. No. Bueno. Pues yo lo salvo. Pato, puedes cambiar rápido de clase, mira, así me gusta.
Ah, pero pues, barra Dani, CG. ¿Puedes cambiar rápido al L? Si me lo dices de esa manera, pues tendré que cambiar. Espera que pillo también algo con DPS, porque si no esto es ridículo. Minuto de silencio, DPS. No hace falta que cambies, Moe, porque tú vas a tener que venir con druida. Bueno, pues entonces ya pillo el druida, que lo tengo ahora con... Bueno, nada, pillo este y ya se va más rápido, si total no me cuesta nada cambiar. De la puerta. ¡Ábrete, puerta! Coño, no me deja entrar. Puerta de mierda. Ahora. Estás en un balverdeante, solo te aparece el mensaje en el otro sitio. Solo te aparece el mensaje... No, no, es que estaba literalmente delante de la puerta de Spirit Bay. Ya en las escaleras. Hasta tengo comida sin consumir, ¿sabes? Ay, a mí se me habían acabado las comidas. Mira, lo más cerca es Fintan. Bueno. Digo, yo de comida, yo de comida que llevo claro. Esto. Sol, ¿no? Bueno, es algo. Something. Y es 30% de DPS. Tira para adelante, anda. Sí, 30% de DPS. Una cosa, Sebe. Tú tenías las botas ya ascendidas en el Necro. Pues ya ves cómo es la vida. Y sí, claro. Yo con la ingeniera tengo todo Viper o siniestro excepto. Hola, tú te gafas. El amuleto, aún. A ver, Danit, que palgo está el SSD. Luego nos reímos todos del disco de Diego. Puedo usar el abismo de línea ley ese para teleportarte. Sí, ya sé, pero para llegar hasta la entrada del sitio tenía que patear. Hombre, pero te deja al lado justo después del Bade Guardian. Bueno. La mitad del camino te lo ahorrabas. No sé, ya me lo re. Vamos a tener para dos o tres tries de Gorseval, creo. ¿A qué hora terminamos? A las 9:30. Para Gorseval, ¿qué pillo? ¿El druida con clérigo o el druida con mago? Druida con clérigo. Ok. Bueno, listo, Mike. Eso está bien porque el otro todavía no tengo las piezas ahí descargadas con el barco. Vamos. Vamos. Toda mecha. El tema del guardián está experimento que solo funciona en VG. Está demostrado. Pero en VG funciona bastante bien. Parece que va un poco mejor, tío. Esto es otra cosa, ¿eh? Perker meta, ¿no? Darle cabezazos a la pared, siempre así. Siento, joder. Siempre ha funcionado, es literalmente, mejor. Cabezazos. Los dos guerreros ahí tirando de cabezazos. Esto es lo que se lleva haciendo desde mucho tiempo atrás. No funciona, cabeza. Posible en este cacho coger la Z que le da velocidad. Si es esto. Una curita no me vendría, chaval. Tampoco rayarse. Cuidado que después de esta barrera hay un barranco. Un salto. Sí. Eso, abrid el planeador, no caigáis. Por favor, o sea, nos habéis falta. No hay ningún grito de mierda, bien, todo va bien. Todo va bien. Todo mierda, bien. Joder. La barrera de los huevos, ahí está. Por ahí. Vale. Porque estamos solamente. Vale. Rápido, señor arbusto. Al último, señor arbusto, rápido. Entra rápido, por Dios. Porro, no me digas que. No, me jodas, por Dios. Yo me cago en la leche. Venga, espera, que la barrera cae igual. La buena tormenta de relámpagos que quedó ahí dando lugar. Hay que decir que ha sido un poco lamentable. Vamos, Dani, somos la vanguardia. Pero lamentable nada, ha sido lo más épico del mundo. No puede ser más épico. A mí me ha gustado. Bueno, aquí, que cada uno vaya a uno. Pasad estos bichos por completo, vamos para adelante. Y ahora hay 5 interruptores, hay que cruzar, hay que mantener los 5 cruzos a la vez. Sí.
Yo me encargo de este. Te va siempre el fácil. Me voy yo a la cripta arriba, por ejemplo. Para dar ejemplo, tío. Yo no voy a ir de los puntos de saltos. Este. ¿Por qué será? Yo voy a probar el puzzle de saltos. Pero solo hay que saltar en uno. Cierto, Claudio. ¿Eh? El fácil es el que está abajo, rodeado de bichos. A tomar por el culo. Sí, rodeado. Sí, no era. Yo no sé, yo vi que todo el mundo estaba pasando de largo. Digo, pues me parece que era. Hola, Mike. Parte del puzzle de saltos. Falta el de puzzle de saltos. Sí. ¿Cuál os falta? No, el de la cripta, aquí está usado. Aquí está. Aquí hay alguien. Falta uno por pulsar, ¿eh? Yo no sé dónde está. Falta uno. Estamos, a ver, Mike, estamos quédate tres, aquí, yo voy a ver qué... Vale, falla roto. Bueno, yo para casa otra vez, tío. Vale, veo uno ahí. Ya está, otro ya ahí. Está. Ah, vale, perfecto, ya llega. Aquí. Perfecto. Tengo que venir yo a hacerlo, manda huevos. A ver, pues hombre, claro, estamos esperando por ti, que lo hicieras, joder. Los cofres antes de... Es que si te lo hago yo, me aprendes vale. Tú. Seguís a Claudio, que va a ir a por cofres. Yo cambio de clase. Pero no se supone que solo dos. Hay dos, pero... O bueno, trajo alguien en la antorcha. Alguna semana que hagáis lo en la antorcha, ahí al lado aparecía otro más. Sí. Aquí hay uno. Vamos a ver. ¿Qué tiene que cambiar? Y otro debajo de la cornisa esta. Diego, tú el guardián no lo tenías preparado, ¿no? Solo tenías el guerrero. No, me falta la antorcha. Estos cofres son importantes porque de lo que hay tienen que juntar 10 para la colección de la armadura. Haz barra GG, Claudio, instruye a la gente. Bueno, vale. Pick from squad ahí. Tío ese. ¿Al druida le tengo que meter algo especial o...? No. O sea, no. Simplemente curando pelo ya está. Vale, muy bien. O sea, curar el Grace of the Land para todos y esas cosas, ¿no? O sea, tú curas y sí, o sea, no hay nada diferente. Lo que pasa es que el boss, en vez de pegarle a alguien que está delante tuya, está pegándote a ti. Ok, y querías al pollo rosa y el tigre, ¿no? Igual que siempre. Yo nunca he hecho druida, ¿eh? ¿Eh? Yo nunca he hecho druida aquí. En la gorra sí, pero... Me refiero como siempre en un sentido de que es lo que hace el druida, ¿sabes? No tiene... Bueno, aquí la gente sabe lo que hay que hacer sin corrientes. Eso iba a decir yo, que lo que hace el druida sin corrientes tampoco es tan sencillo. ¿Lo qué? Me olvidé de decir una cosa. Hay una fase de espíritus, vale, los espíritus os va a coger. Os tiene que coger los dos druidas y el retornado. Falta uno, vale. Por cierto. Sí, lo he hecho Andrade. Sí. Pero falta. ¿Cómo va eso de que te cojan los espíritus? No, sabes que en la fase de separación se separan los espíritus, ¿no? Sí. Pues hay que ralentizarlos. Hay que enraizarlos. Y... Vete poniendo las marcas. ¿Y eso qué es? A base de cuatros y élites, ¿no? A base del 5 del 5 de avatar, del 4 de bastón. Y tenéis una espada por ahí de segundo set, poneos una espada de segundo set. Vale. ¿Te refieres a espada? Espada. Espada, la que es una espada. Ah, vale. Vaya por Dios, pues está en el banco. Espada... Espada lo que sea, ¿no? Espada y qué más. Por el triple de autoataque. Tienes daga, es lo mejor que da con la espada. Pues daga no tengo ninguna daga lista. Tampoco pasa daga, nada. Daga tengo una verde. Da igual, o sea, no tiene que pegar, ¿sabes? Lo único que tiene que hacer es... Incapacitar. Pero la mano principal, supongo, ¿no? No, espada principal, daga en la secundaria. A ver, Diego, ¿tú eres humano o sois los dos silvares? Yo soy los silvares. ¿Y tú, Mou, eres silvari también? Es silvari, sí. Pues espera que voy a coger la espada. Ahora el espadón. Bastón, buena espada y tendrá que ser cuerno porque otra cosa aquí no tengo. Sí, da igual, ¿sabes? La otra que de espada ya mete incapacitar el solo. Vale, entonces me pongo un enraizar para el élite. También... Mira, un Tanis conectado. No, el Tanis está en el grupo ya. Tanis, bueno, dices. Debería. Volca, Wolf, roto ahí, Samo. Vale. Un segundo. Diego. Dime. I feel furious!
Bueno, de hecho... ¿Y tú tienes que meterte a guerrero, Diego? Ah, tengo que ir a guerrero, yo. Vale. Sí. Pensé que seguía. ¿Me incapacitaba? No. ¿El hacha qué coño hacía? No, no incapacitaba. ¡Viva nuestro guarrio! Pues vale, guarrio, va con el hacha. ¡Viva nuestro guarrio! ¡Guarrio! Vale, se supone que tengo que hacer lo mismo de la otra vez, ¿no? Llevarlo a cada muro cuando le toque y al centro para el CC, ¿no? No. Simplemente lo único que tienes que hacer es estar en el centro tanqueándolo siempre. User entered your channel. Espaldas a todo el mundo. Hola. Hola. Oye, qué fácil. Y cada vez que... Bueno, puedes sacarme ya la flecha, Andrade. ¿Qué? Andrade, ¿me puedes hacer rápidamente la web? Que así no la busco. A ver, pues te la busco yo y te la digo. Más allá porque es bastante más rápido. Hacha... Llevas hacha, antorcha y arco largo. Arco corto. Bueno, arco corto, perdón. Sí. Vale. Y... Llevas de utilidad... Llevas... No, más bien las maestrías... Bueno, las... ya sabes. ¿Rasgos? Sí, los rasgos. Es el 5, sí. Tengo que encontrar el puto Condi Ranger. Aquí está. Escaramuzas 1-3-1. Ajá. Supervivencia naturaleza 3-1-3. ¿Supervivencia o naturaleza? Wilderness survival. Vale, supervivencia. Supervivencia. Vale. Y... ¿Cómo era? 1-2-3. No, 3-1-3. 3-1-3, 3-1-3, vale. Y. ¿Brida? Maestría de bestias 2-3-3. Ah, bestias. Maestría, sí, 2-3-3. 3-3-3. No, 2-3-3. 2-3-3, vale. Y llevas la trampa de fuego, la trampa de serpientes, la piedra de afilar y... Cuento que no encuentro las bestias aquí. 2-3-3, trampa de fuego. Trampa de culebras, piedra de afilar. Ajá, vale. Tengo que ir con maza escudo, ¿verdad? Para el CC, oye eso. Sí. No, da igual lo que lleve el segundo, ¿por qué no ver CC? Coño, me vas a tener que explicar cómo va esto porque es muy diferente a la última vez que lo hice. ¿Cuál se va? De hecho, el tiro lo ver. Ah, vale, se lo es la parte que Andrade. No te preocupes, es fácil. El Giri sabe que es sin corrientes. ¿El Giri? ¿Qué Giri? Yo no veo ningún Giri. Ah, no había Giri ya. El Giri se marchó. Ah, sí, lo he expulsado. No teníamos dos Giris. Pero no se acaba de ir. No fue expulsado. No, fue expulsado. Vale. No, Lafts. Coño. Velocidad. ¿Ya hiciste todo el camino? ¿Qué? Sí, ya estamos delante de Gorse. Vale, reparo y voy. Eso de tanquearlo en medio y ya, esa no la conocía. A ver, básicamente... Vale. Yo lo pongo así, con el culo mirando para aquí y ya vosotros hacéis lo que tengáis que hacer. Exactamente, tú lo pones con el culo mirando, bueno, hacia donde no estamos nosotros. Y... Ah, vamos a quitarle la marca a Clau. ¿Y esas lucecitas de colores? Pasa aquí. Lo que estaba diciendo era... A ver... 4... Vale. Vale, dijimos que Dacrios no tiene espada, ¿no? Vale, pues... Dacrios hace el círculo... Corazón es mío, ya lo sé. Con enraizar, corazón lo hace Claudio... Y el cuadrado lo hace Mou. Mou, lo único que tienes que hacer es... Ir a enraizar y otro ataque de espada, sí, vale. Sí, eso sí, vete con el avatar preparado. Y voy al corazón, bien, vale. El avatar no, el corazón voy yo. No, vas al cuadrado. ¿Cuál es el Zerg? El Zerg va a ser la flecha, como siempre, pero va a la... Vale. Vamos todos. Ok, entonces yo voy al corazón, ¿no? No, cuadrado. Ah, vale. Cuadrado. Corazón soy yo. Muy bien, vale, yo voy al cuadrado. Empieza con el 4 de bastón, luego tiras el 5 de avatar y... Y después las raíces, o las raíces las puedes dejar de últimas, yo siempre las dejo de últimas. Y después otro ataques de espada y tal. Una pregunta. Okay. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con CC o largo, CC o corto? 15 CC, 0 CC. Mato Dacrios. Sí, CC. 0 CC. ¿Cómo? 0 CC. Corriendo. 0 CC. Vale. ¿Eso funciona? Coño, no se CCA. Entonces me voy a cambiar de mascota. Simplemente cuando estemos en fase de CC, no tiréis a skip de CC y haced caso a Andrade cuando diga para atrás o para adelante. Ah, sí. Pero caso al pie de la letra.
Sí, o sea, yo, mi chapa de comandante es que todo el mundo utilizar conmigo, menos el tanque. Todo el mundo. Y cuando digo conmigo, digo encima mía. O sea, nada de un paso para atrás, un paso para adelante, etc. Y lo importante es que la gente que tiene multi-hits, en plan, sobre todo los L's, con el overload de aire o cualquier mierda de esas, que no tire esas cosas durante la fase de CC porque hay represalias y los multi-hits devuelven mucho daño. Y si entonces, y una pregunta. Sí. En fases represalias, ¿qué coño tiro? Porque autoataque si la fuente de lava y lo que diga Pato. Autoataque si la fuente de lava. Es que por eso, o sea, con el si resto me muero herida, con absolutamente de todo. Ni meteoros, ni overload de aire, ni overload de fuego, ni nada. Bueno, entonces, ¿para qué he traído yo el pollo rosa? Si no hay CC, da igual. Es bonito igual. Exactamente. Vale. Bueno, tiraos las comidas. Así es verdad, pues eso. Cada uno sabe que tiene que ir en los espíritus, ¿no? Me refiero a los tres que tenéis que ir. Sí. Uy, espera, que me he puesto una. Yo sabes que sí, al mismo de siempre. Vale. Y... ah, no, sí, que me lo he puesto bien. Sí. Dacrios, sabes que tienes que ir a círculo, ¿no? Vale. Y Mou sabe que tiene que ir al cuadrado. Al cuadrado, sí. Vale. ¿Por qué se tira primero el... vale, el random? Venga, vamos todos. Ya, total. Está moviendo. Vale, este golpe. Coño. Y venga, vamos con todo. Vale. Ahora viene. Vale, os ponéis todos conmigo. Todos conmigo, eh. Y se hace, más bien. Todos conmigo, todos conmigo aquí dentro. Diego, ¿dónde estás, Diego? Estoy encima tuya. No, no. Sí. No estás encima mía, estás detrás. Ahora para afuera. Vale. Más para afuera todavía. Ya. Así es, chumbo, vale. Y vamos a hacer la regente. Y decir. Pero te tengo que quedar yo en el moco ese chungo. No, a ver, lo que pasó fue que Diego se tragó parte negra por estar un poco cerca del moco chungo y entonces se murió. Entre eso y hacer un 100 filos se murió el sol. Quiero decir, yo me voy con la chapa también. Sí, durante la fase de CC todo el mundo es encima de la chapa. Vale. No, te había entendido que me lo mantenía en el centro. Digo, si no, que... no. Coño, ya al final ya fue mucho. No. Digo. Por... ah. Vale, venga, Mou, vamos para adelante. Ok, allá que voy. Y trata de volar hasta el centro de la sala si puedes, porque hasta que tú no llegues, el bicho no se mueve, creo. ¿Cómo por aquí? Lo de siempre, cuidado con el puñetazo. Esquilas en el suelo. Vamos al culo del bicho conmigo, la chapa. ¿Aquí dónde está la chapa? Seguimos donde la chapa. No, para atrás, no, para la chapa. Ahora echamos un poco para atrás. Ahora que echamos más todavía para atrás. Siguen pegando los ellos, pero nosotros no. Ahora para adentro un poco. Ahora no comáis el coso negro. Y ahora cuidas a pintura solo los dos. Mou, vete ya para el centro, para delante del bicho. Ok. Vale, que esquivar. Y aquí ya es DPS. DPS puro y duro. Vale, que esquivar dentro de poco. Ahí se va a esquivar. Vale, nos falta un poco más de DPS. Vale, bueno, lo hemos dejado. Joder. A 1% solo. O sea, nos fuimos cortos, pero dentro de lo que cabe bastante bien. Una pregunta. ¿Cómo podéis ver el porcentaje? Sí. Hay una opción ahora. Hay una opción por verlo. Porque la parte en la que tenemos dos L's no tiene. ¿Qué? Ah, vale. La división de los grupos está hecha así a posta. Ah, no, realmente no. Vale, de hecho, voy a hacer así.
Voy a hacer así, de hecho. Vale, pues vamos para adelante. Vale, allá te voy. Bueno, me quedo aquí. Vamos para adelante ya, vamos para adelante, vamos para adelante. Mientras no te golpea el bicho, no empieza a contar el contador, ¿no? Ya me dio un salto en el aire, ¿sabes? Y empieza el combate. Mierda. Al culo del bicho. Al culo del bicho. Seguimos dentro. Ahora para afuera un poco. Atrás. Más para adelante. Vale. Mogu, estás adelante ya, ¿no? No estás delante del bicho. Estaba... ¿Vas? Tienes que ser más rápido en eso. Vale, y eso... Todos en la chapa, ¿eh? Todos en la chapa. Mejor que se mueva solo Mogu, a que movamos todos. ¿Vais a esquivar? Vale, cada uno su zona, venga, cada uno su zona. Venga, estáos. Tengo un poco cerca, porque la lié y en vez de cambiar de postura, cambié de arma. No pasa nada, Tani, ¿sabes quién es el radical? Ya los tiré. Vale, Los acabo de tirar justo ahora. Ah, nada, aquí ya está parado, Para la otra fase, para la próxima vez que toque split, guárdatelo hasta que veas que haya alguno que está a punto de entrar. Ok. Porque eso te salva vidas. Vale, vete moviéndote ya, Mogu, cuando esté dicho al 50%, vete moviéndote para que no nos pegue a nosotros de frente. Mogu, okay. Voy para allá. Vale, perfecto. Vale, esquivar ahora, Esquivamos. Vale. El culo. Todos pegaditos a mí. Veo gente atrás. Un poquito hacia atrás. Los que estén bajos de vida, dejar de pegar. Estamos aquí bien, seguimos aquí bien. Cambia, ¿no? Hacia atrás. El patrón cambia entre fases, Me estoy muriendo. Ahora para adentro. ¿Puedo resaltar? Perdón, fallo mío. Esquivar. Para mí no te preocupa de eso. Vale, ahora toca DPS puro y duro. Otra vez. Pero... ¿Ya? Tengo un par. Otras patadas. ¿Cuánto tiene que llegar? 33%. Gracias. Vamos a apretar un poco, que se puede. Sí, se puede. ¡Ramón! ¡Ah! Bueno, hubiéramos hecho mejor aquella fase. La fase de CC, a mí me falta mejor. Me falta curación, la verdad. Mucha curación. Llevas la... el manantial de curación, ¿no, Tanis? Muy bien. Vale, perfecto. Ok, pues cuando me digáis. Cuando Little Miss de la siguiente, adelante. Ya le dio. Adelante. Una cosa, Mogu, ves que hay cuatro marcas, ¿no? Te lo voy diciendo mientras el combate ahora. ¿Verdad? Para la última fase probablemente tenemos que acercarnos a contra la pared. De hecho, o sea, lo que había estado hace tiempo en este gol. Una corriente, ¿no? Sí. Te digo para que no se quede sorpresa. Todos juntitos, por favor, por favor. Todos juntitos, es un pequeño problema. Hostia, ¿qué está pasando? Que te baja la vida si pegas mucho. Este daño. Que tiene, tiene una represalia muy gorda. Bueno, por suerte yo con la cura tengo un queda libre de la cárcel.
¿Y la cura? ¿Cura? Me preguntes, es más bueno que la Turuk. Para que... Habrá tirado el avatar antes. Duda que si van ahora, creo. Aún no. Joder, ahora. Está bastante bueno. ¿Qué coño? Arco de hielo. Ha ido un poco coño. Regulero, ¿eh? Ni de coño. Sí, horrible. Ah, no me han jodido, ¿eh? Mi armadura estaba rota. Voy a aprovechar que tengo unas cuantas piezas dañadas para arreglar yo también. Por cierto, solo por curiosidad, aquí porque estoy trayendo un druida solo por curación y ya. A ver, dos druidas. Como siempre, cada persona puede bufar 5 personas como máximo. Sí, por entonces, el Grace of the Land, ¿no? Exactamente. Ok, ok. Y vas de tanque porque en principio todo esto se montó para que viniera Sarkon y su novia, y la novia juega a Crono, pero no va a poder tanquear, al menos al principio. Entonces por eso vas tú de tanque. Ok. Vale, fácil. Hostia, listo. De todas maneras, aunque lo estoy haciendo. No, no estoy ready. Dale a la pues, P. Es más dale, fácil. Dale, que... la P y dale a la P, Diego, y dale a listo. Vale, pues venga, vamos. Estos son trades de experiencia, ¿sabes? Estamos pidiendo experiencia. Sí, y para hacer trades de eso, de experiencia, tampoco están yendo mal, ¿sabes? Es que estoy de crono de emergencias, tío. Y... sea muy bueno el trono. Entendería que lo fueras. Uf. Al culo, recordad, no se elegiste más algo del bicho. Ahí hay alguien. Aquí sí, pegados al bicho, ¿eh? Estos Nords son enormes, tío, parece que están dentro. Seguimos un poco y ver que se hay un poco más. Sí, es complicado, ¿sabes? ¿Ah? A nosotros también. ¿Claudio? Mi error es mío, no os preocupéis. Yo tengo. Vale. Con mi cura yo puedo zafar de eso. ¡Hostia! Si la cago yo, no os preocupéis que yo tengo formas de zafar de eso. Dios, no sé qué pasará con el DPS. Mucho peor. Se paró de repente, estaba del 80 al 75 bajó muy rápido, pero luego se paró. Pues yo lo estoy utilizando, pero... no nos llega. Falta de peso. No sé dónde. Todos la armadura bien. ¿Eh? Todos la armadura bien, no hay alguno más. Voy a renovar comida y... pues yo tengo mi armadura a tope. Estoy haciendo bien Mike, la rotación. Te falta, dime, un banner. Ah, sí. Please, Mike. Please. Pues está tan roto. Vamos. Que va con handicap para. Y aún así. Y una... No, no, el handicap es para su equipo, ¿sabes? Eso es de mal anfitrión, Mike. No soy el anfitrión. Es verdad. Esquivar bien depende mucho del DP, así que por favor. Sé que cuesta, pero hay que tratar de hacerlo bien. Ahora que tengo buenos FPS, puedo decir que no cuesta tanto. Sí, no. ¿Por qué veo gente ya? Tío, los benditos meteoros. Pero no tienes los meteoros ahora, joder, siempre tienen... siempre hacen el mismo patrón. No es tan complicado, tío. Ya, los tiré antes. Fuera. Siempre es el mismo patrón, no os puedo tirar de sorpresa. Voy a morir. Ahí tienes que moverte bastante rápido. Vamos, baja más. Tú cura, claro, es un brazo. Guarda de test, lógicamente.
tío, bro. Vamos, baja más. ¿Qué nos está pasando estos trails, tío? Es que sigo más bien. Falta tantísimo DPS. Bueno, que espero. ¡Ajá, llegamos. Hijo puta! Llegamos. ¡Tafa! ¡Tafa! ¡Dios mío! ¡Please! Pues estoy sufriendo. Yo no sé si. Se supone que yo tengo que usar la cura para subirme las. Lo que es la barra de tal y hacer las rotaciones normal y corriendo, ¿no? Sí, sí. Pues entonces no lo entiendo. Tira para adelante, Mou. Y. Mou, ¿tú dónde estás usando la barra? O sea. A ver. Diego, te estás comiendo cosas negras que no deberías y eso baja bastante la vida. Fuera. Va a tocar más para afuera después de eso. Más para afuera, más para afuera, más para afuera. Más para adentro. Aquí, claro. Y ahora toca el último. Vale. Power San Mike. Bow, si estás ya en otro lado. Perdón, perdón. Girar. Es bufo de verbito que se pierde. Ato de Sivar. Creo que sabe si queda. Es más difícil de todos. Bueno, ya está. Tengo serias dudas sobre eso. Tuve miedo, mi experiencia es más complicada de todos esto. Luego se pierde peso y hay que limpiar oro. Así. ¿Qué va, tío? Va, tío, los orbes no te hacen perder casi nada de DPS. La que sí que perdió de DPS serie es en la última. Ah, pero en la última puedes coger una corriente. Venga, colócate, Mau. Iniciando ya los meteoros, los L's. Como está haciendo Pato. Va a haber que esquivar ahora. Ahí está, esquivar. Va a tocar la fase de PC dentro de poco. Ahí está, nos ponemos todos aquí en el culo. Siempre veo con los multi-hits, todos pegaditos. Un poquito hacia atrás ahora. Va a tocar quedarse aquí atrás. Va a tocar quedarse aquí atrás, todos juntitos. Más para atrás, más para atrás. Vale, ahora para adentro. Y. Upa. Y ahora es el último que toca. Aguantarlo dolor. Bien hecho, no voy a estar feliz, ¿no? Ahí. Pues está bien. Luego esquivar esto, y como estoy contra el orbe, la pegáis. Vale. Los orbes. Ya. El que se pasa muy bien. Muy cerca y cerca. ¿Vale, Steve? ¡Ay, coño! Los fantasmas me están pateando. Salvador, please. No vamos a llegar, ¿eh? No vamos a llegar. ¡Come on! ¡No! ¡Come on, por Dios! Vale. No, juega mal. No, un pelín. Tengo que reparar aquí. ¿Alguien tiene que reparar? Yo. Yo a la siguiente tengo que reparar. Tengo un try, así que. ¿Cómo que? Ah, venga. Si es la última, va. No tiene nadie roto el equipo, ¿no? No. Pero para la próxima lo voy a tener. Como yo. Bueno, pues. Último try. Por favor, Dani, ponte una utilidad. Vamos. Como veis, en cuanto se pasa el primero, el segundo, este segundo fue bastante malo, porque ocupa un golpe de los bichos. Y aún así, jugad.
Aún así casi lo conseguimos. Culo del bicho. Pegadito al bicho como siempre durante dos fases. Pegadito al bicho durante dos fases. Todo estaqueadísimos. Debajo del bicho. Patamos un poquito. Un poco hacia atrás otra vez. Y ahora sí para adentro. Quedas aquí. Perfecto, vamos a estar adelante. Vamos a esquivar el golpe este. Porras. Lo he hecho fatal. ¡Oh, Dios mío! Porque se nos ha muerto uno. ¿Pero muerto o muerto? Ah, no, 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 no. Pero igualmente. Yo hago esto, por favor. Simplemente daño a saco. Es muy justo. Ah, bueno, pero se hace. Sí, 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 estoy... sí que se hace. Sí que se hace, venga. Yo estoy en la parte tocha del combo. Dios, Pato, ahí ha sonado como torpe, ¿eh? Pero la bien tocha es tocha de verdad, la misma de todo. He descubierto una forma de mejorar mi DPS. Joder, otra más, tío. Pareces van ahora, ¿sabes? Sí. Voy cogiendo lo mejor de cada uno, ¿sabes? ¿Qué? Sí. Vale. Bueno, vete poniendo ya en... Ya estás ahí. Sí, sí, ya estoy en el sitio. A ver qué esquivar después de esto. El bichito que va a liar. Vamos. Debajo del bicho. Pegad debajo del bicho, por favor. Debajo del bicho todos. Debajo del bicho todos, por favor. Debajo del bicho todos. Vamos a estar aquí dos. Otra más. Esta otra más. Después vamos a tener que echarnos para atrás. Después de echarse un poco más para atrás todavía. Joder, ¿por qué más no atrás? Uy, parece que no. Y ahora para melee. Un poco. Power res y muévelo ya. Ha dado tiempo, perfecto. A ver que estoy mal. Come on, everybody. In the case, everybody. Vamos. 4, 3. Bien. Venga, cada uno su zona. Quien tenga mucho más los caminos. Voy a limpiar un par de barras por ahí. Yo tengo que dejarlo caminar un poco. Alguien ha comido. ¿Quién ha comido el fantasma? Mike, tienes que coger dos bolas amarillas que hay por ahí. Ah, mierda, me he comido yo el. Pero bueno, ya aguanto hasta que vengáis. El mío está bastante avanzado por culpa de un orbe. ¿Pero lo aguantas o no lo aguantas, Claudio? Esa es la pregunta. Un poco más puedo aguantarlo. Este se me... Ya lo he... Bye. Buah, que está casi dentro. Vale, tengo que ir corriendo por el... los orbes amarillos. Este entra, este entra. Hay uno que entra. Inmovilizado durante 2 segundos. Le he inmovilizado un momento, pero no puedo hacer mucho más, ¿eh? Yo el de... Cuando acabéis con ese, venid al mío, ¿eh? ¿Cuando acabemos con cuál? Con el que iba, con el que estaba casi entrando. Entra. Hostia. Está inmovilizado. Vale. Ahora cuidado con el juego. Justo ahora, ¿eh? Todo el mundo pone un lateral. Nadie va a pisar. Hostia, ¿dónde va? ¿Dónde va? Se ha ido todo. Me lo llevo al... Vale, toca CC. Todo el mundo detrás. Todo el mundo conmigo, hacia atrás. No peguéis, por... Más hacia atrás todavía. Ahora va a tocar entrar. Nos quedamos lento, pegando de full DPS ahora. Vale, protección. Vale, luego al siguiente me lo llevo a la pared. Más protección. Vale. Oh, Dios. Vale, y de otra flecha. Va a haber huevos, ¿eh? Huevos.
Lleva flecha. Flecha, flecha, flecha. Flecha. Está rota, está rota. Flecha. Vale. ¿Afuera? No saltéis hasta aquí. Ahora va a tocar repetir la fase de CC. No he subido. Dale. Ay, me ha tumbado. Llevad este golpe, por favor. Vale, y vamos a estar. Vamos a ir por aquí. No pises un puto lugar. Habéis pisado ahí, ¿no lo ves? Atrás. Atrás, más patas todavía, por favor, más patas todavía. Para adentro ahora y full DPS ya. Full DPS ya. Sentido. A ver, huevos. Mierda. Power res, vale. Va a ver, esquivar. Full DPS, por favor. Como diría Torquios, podemos. Y este es un poco bueno. Dos. Vamos. Dos, que es el último try. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Y se murió. Bueno. Bien, bien. Buenas, chicos. Era el último try. Bueno, tengo algo para limpiar en este momento. ¡Oh! El bastón es agradable. Ah, tengo el bastón, vale. ¡Qué suerte! Bueno, y le toca al otro el puto escudo, ¿sabes? Le hace falta un escudo, pues lo tiene. Pero ahí, ¿cómo debe ser? Mola. Bueno, éramos... Al final, ah, espera, a mí me ha dado... Bálsamo espectral. Pero tío, es de healer. Me cago en la puta. Bueno. ¿Pero eso no se puede transmutar? Okay. Okay, no. Venga, a cuidarse. Oh.